Live. Para mí es un placer estar acompañándolos en esta conversación sobre tendencias y soluciones tecnológicas que están al alcance de todos ustedes y de sus organizaciones en estos momentos de pandemia, pospandemia, cuarentena y en todas las circunstancias en las cuales necesitamos aliados tecnológicos de primer nivel. En nuestra conversación de hoy estaremos hablando sobre cómo generar nuevas y mejores experiencias para los clientes a través de la tecnología, muy centrado en logística para el retail. Soy Adriana Molano y esto es Scansource Live. Saber cuáles son las soluciones que trae el mercado, estar conectado y ser el primero en conocer todas las novedades, pues seguro ya pusiste campanita que te notifique en el canal de YouTube de Scansource para que tengas de primera mano toda la información que vamos a estar compartiendo a través de este canal y a través de todas las redes sociales de Scansource. En la conversación de hoy, vamos a estar conversando con todos ustedes y por eso les vamos a compartir una línea telefónica, una línea vía WhatsApp para que nos puedan compartir todos sus comentarios, todas sus preguntas para nuestros invitados del día de hoy. El número aparecerá en pantalla, pero se los menciono en este momento. +57 315 926 2103. 57 315 926 2103. Y por supuesto, al final de la conversación que vamos a tener el día de hoy, estaremos atendiendo, compartiendo todas sus opiniones, todas sus preguntas y esperando que nuestros invitados seguramente podrán darnos ideas para acercarnos a la respuesta. Pero antes de avanzar con los super invitados que tenemos en la conversación del día de hoy, quiero mencionar que Héroes de la Tecnología no es solamente una acción de presencia digital, es mucho más que esto. Es una campaña que tiene impacto en las comunidades. Gracias a las alianzas que ha desarrollado Scansource con Zebra, por ejemplo, quien nos acompaña el día de hoy, y otros tantos aliados que se han sumado a esta campaña, hemos podido generar impacto y llevar a comunidades vulnerables unos beneficios que cambian sus vidas. Así que Héroes de la Tecnología es tecnología con sentido, tecnología con propósito en este marco de los Scansource Live. Pero vamos a empezar en nuestra conversación del día de hoy. ¿Cómo generar nuevas y mejores experiencias para los clientes a través de la tecnología? En estos periodos particularmente de cuarentena, en donde hubo un alza de solicitudes en las transacciones y en consecuencia en la logística. Los retail estuvieron pasando momentos complejos, pero tuvieron muy buenos aliados y vamos a contar un poco las experiencias que sucedieron con todos ellos y también vamos a mencionar un poco los dolores de cabeza de algunos clientes cómo plantear soluciones para ellos. Por eso, el día de hoy tenemos a un par de súper invitados, pero voy a empezar presentándoles al primero de ellos. Él es Andrés Ávila, Industry Solution Marketing Manager para América Latina de Zebra. Zebra es una compañía de soluciones de visibilidad y trazabilidad, contactando activos, personas y procesos a través de la tecnología. Bienvenido, Andrés. Adriana, un gusto estar acá contigo. Buenas tardes en este conversatorio y poder trabajar los temas que mencionas, que pues de verdad son bastante importantes en este contexto que vivimos actualmente, pero pues no solamente ahora, sino que ya hemos venido teniendo un avance muy importante desde hace algún tiempo. Pero absolutamente, y además tendrá que seguir fortaleciéndose, porque Andrés, tú nos vas a contar el panorama, pero yo voy a empezar a decir que cuando yo estoy de este lado de la mesa, que soy el usuario promedio, el consumidor promedio de los retails, de los marketplaces, en general del e-commerce, yo estoy muy cómoda sentada en mi sofá, haciendo una petición y confiando que en tantas horas, en tantos días,
llegue a la puerta de mi casa un paquete en perfectas condiciones. Pero para que eso pase y para que yo sonría cuando recibo el paquete a tiempo y en las mejores condiciones con el producto que es, en buena calidad, que no le haya pasado nada por el camino, tiene que haber mucho trabajo en medio, ¿verdad, Andrés? Pues mira, Adri, créeme que yo también soy otro consumidor promedio y yo creo que todos somos consumidores promedio, todos estamos esperando esto. Y tú mencionas algo muy interesante dentro de tu introducción y es la confianza. Esta confianza que es uno de los valores más importantes que nosotros como consumidores le damos a una marca y que a su vez es tan fácil perderla por parte de los retailers que de verdad hay muchas soluciones y muchas formas de generar ese mantenimiento de esa confianza, pero también formas de sorprender a los consumidores a través de este contacto. Como tú mencionas, no solamente es el paquete que me llegue a la casa, es cuándo me llega, cómo prometí que llegaba ese paquete, en qué momento lo prometí y también este proceso de comunicación de la última milla que es clave en términos de poder alinearse no solamente con las expectativas de los clientes, sino también con lo que ellos esperan. Andrés, solo para aclararlo, cuando hablamos de última milla nos referimos, no sé, por allá a las zonas rurales o nos referimos a cómo llega del centro de distribución hasta la puerta de mi casa, así esté en una ciudad capital bastante próspera y bastante fría por estos días. Bueno, ahí hay diferentes tipos de última milla. Todos los que mencionas están incluidos dentro de este tema y básicamente la última milla son los procesos que cubren el momento en que sale el producto del despacho, digamos, del proveedor o del vendor, hasta el momento que le llega a manos del cliente. Esa es como la definición de última milla. Puede ser desde el pedido que tengo a la tienda de la esquina hasta pedidos en zonas remotas o apartadas de diferentes ciudades alrededor de Latinoamérica. Bueno, pues debo decirte que a mí todo eso me empezó a sonar como problemas, pero lo bueno es que estoy hablando con un hombre que sabe de soluciones, ¿cierto? Bueno, digamos que no son problemas, son más retos. Y estos retos muchas veces las compañías los afrontan de diferentes maneras. Hay compañías que lo pueden ver como un problema realmente porque muchas veces tienen la oportunidad de mejorar el proceso y toman la decisión de retrasar diferentes mejoramientos tecnológicos que les permitirían tener una mayor eficiencia en sus operaciones. Pero también hay otros retailers o hay otros clientes que están a la vanguardia de la tecnología que intentan brindar el mejor servicio a sus clientes y pues apalancados mucho en este tipo de soluciones tecnológicas de trazabilidad y de visibilidad. No, pues Andrés, además yo creo que esto, yo soy de las que creo que la tecnología ya no es más un problema, que desde hace rato no lo es, porque al final existen las soluciones y existen compañías y aliados en logística para esos retail y para esas empresas como Zebra, que puede ayudarles a aliviarse los dolores de cabeza que puede traer todo el proceso logístico y de distribución que hay detrás de las operaciones gigantescas. Pero también sé que si esto no tiene una estrategia detrás y no hay un norte claro y bien pensado, pues por supuesto no se trata solamente del dispositivo que estemos sumando, sino que no vamos a tener claridad frente a ello. ¿Tú cómo crees que está el panorama? ¿Nuestros empresarios, nuestros emprendedores, de pronto si pega, tendrán claro que la logística es un punto álgido, neurálgico, sin el cual no pueden crecer sus negocios y mucho menos como sucedió en tiempos de cuarentena y ahora en esta post-cuarentena? Sí, Adri, en ese caso yo siento que, bueno, estuve una vez en un webinar hace unas semanas donde el speaker mencionaba algo que es muy importante y es que las inversiones en tecnología son el futuro y la sostenibilidad de las empresas. Básicamente lo que significa eso es que si tú decides invertir en este momento en tecnología,
Puedes tener ciertos retornos, puedes evaluar los proyectos, ya sean logísticos o sean de reducción de costos, pero es parte de la sostenibilidad de tu compañía. En algún momento vas a tener que llegar a implementar tecnología para poder avanzar con el mercado, como avanza el mercado. Y muchas veces cuando tomas la decisión, ya es muy tarde o ya has perdido mucho desde la perspectiva de la oportunidad. O sea, has perdido pedidos, has perdido ventas, se te han subido mucho los problemas logísticos y cuando tomas la oportunidad ya perdiste tanto dinero que inclusive si hubieras comprado ya la tecnología, hubieras podido tener un menor costo en tu compañía e inclusive la sostenibilidad de muchas compañías. Hemos visto noticias muy tristes en esta cuarentena de compañías de tradición que han cerrado alrededor de la región, no solamente en la región, sino compañías muy importantes a nivel global que tuvieron que cerrar por estos, digamos, efectos inesperados. Pero también es cierto que la logística como tal viene tomando relevancia en términos de las estrategias. Cada vez es más importante pensar en el término logística, no solamente como un servicio de apoyo, sino como parte del valor agregado, del core de las estrategias de una organización. Y esto es porque básicamente estamos acostumbrados a nivel organizacional a responder sobre nivel de venta. Entonces, Absolutamente. miramos ventas, 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 cómo genero más ventas, acciones para generar la venta, de diferente tipo, ya sea de e-commerce, ya sea de promociones, de bundles, descuentos, lo que sea. Todos estamos pensando en la venta y cuando hablamos de estrategia, casi, casi que siempre estamos pensando en venta. ¿Qué pasa con eso? No está mal, pero alrededor del concepto de venta debe haber un concepto de cómo voy a responder para generar esa experiencia de cliente memorable que quiero tener. Porque yo puedo vender, sí, pero puedo tener clientes digamos, de primera vez, que conseguir un cliente de primera vez es bastante costoso para las compañías de diferente tipo. Pero cuando yo ya tengo un cliente fidelizado, cuando yo ya tengo un cliente recurrente que constantemente está buscando mi servicio, pues este costo por contacto o este costo por acción de marketing va a ser mucho más bajo con ellos. Y eso es la base o la razón de hablar de experiencia de cliente. Entonces, cuando hablamos de una buena experiencia de cliente, estamos hablando de ventas sostenidas en el largo plazo. No estamos hablando de la generación de una primera venta, que sí es muy bueno tenerla, pero esta venta debe estar ligada a un ciclo del consumidor como tal, o un buyer persona, dice la teoría de la experiencia de cliente. Entonces, Absolutamente, Andrés, ahí. absolutamente. Y además la idea que creo que está muy en el fondo de todo esto que estás mencionando es la de modelos de negocio, ¿no? Y un poco entender también cómo evolucionan esos modelos de negocio en el marco de la economía digital y este mundo de la cuarta revolución industrial, que ahora sí es de veras y que ahora sí tenemos que creer que estamos ahí parados. Pero yo creo que detrás, al final, cuando uno está pensando en modelos de negocio, siempre tal vez recuerdes el lienzo que en el centro tiene la oferta de valor, el valor. Y uno de los puntos claves, así como tú mencionabas que uno está pensando en la venta, que eso es capturar valor, pues también nos enseñan los libros de administración y de marketing y demás, que tenemos que pensar en cómo entregar ese valor. Y justamente ahí es donde encontramos a la tecnología como una súper aliada para ayudarnos a entregar ese valor. A veces literalmente cuando estamos hablando de áreas de logística o de distribución. Pero justo pensando en esa entrega y además en los temas de relacionamiento con los clientes, yo quisiera darle la bienvenida a nuestra segunda invitada de esta conversación en este Scansource Live, en el marco de la campaña Héroes de la Tecnología. Y vamos a darle la bienvenida a Laura Hernández. Ella es Vendor Champion de Zebra para Scansource. Laura, bienvenida. Adri, buenas tardes, Andrés, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, pues felices de estar compartiendo con ustedes dos para que todos estemos alineados y tengamos esto clarísimo. Scansource
es la compañía distribuidora de valor agregado de soluciones tecnológicas, es decir, el aliado de los grandes aliados, como en este caso Zebra, que nos está compartiendo ideas. Pero Laura, yo quiero preguntarte a ti, tú que estás muy, muy cercana al cliente, lo que se entiende como ese cliente final, ¿tú cómo estás empezando a ver que cambian esas tendencias de consumo? ¿Qué está pasando en el marco de, por supuesto, pandemias y pospandemias? Que ojalá llegue bien pronto el tema del post y estos solo sean unos recuerdos, pero que nos quede la preparación en términos de cómo evolucionar nuestro negocio. ¿Qué hay detrás de esas tendencias? ¿Qué hay detrás de esos nuevos consumidores, Laura? Claro que sí, Adri. Pues nada, una cosa es definitivamente lo que vemos nosotros como consumidores y otra cosa gigante es lo que ocurre detrás de la trastienda. Desde que nosotros hacemos un pedido por internet o hacemos una llamada o ahora con el tema de omnicanalidad, la posibilidad de hacer nuestros pedidos desde diferentes puntos de contacto hasta que recibido el paquete a satisfacción. Yo no sé ustedes, pero me ha pasado y alrededor de mi familia también, que se genera como un gusto adicional o hay una cierta ansiedad cuando compro algo por internet y la satisfacción de cuando lo veo llegar a mi casa, abrir el paquete y demás. Hemos notado pues que definitivamente los consumidores tienen ahora lo que llaman en marketing muchos puntos de verdad. Entonces, como líderes de la industria, del retail y la logística, que afortunadamente estas dos industrias son las que más aún han aumentado sus procesos de inversión en transformación digital y mucho más después de esta emergencia sanitaria, pues empezaron las semanas en Latinoamérica de pandemia y veíamos cómo los retailers se estaban desabasteciendo de papel higiénico. No sé por qué, pero no teníamos papel higiénico en ninguna parte. Entonces vimos que todas estas y pequeñas y medianas supermercados, retailers o compañías dedicadas a la comercialización se vieron abocados a aplicar estrategias inmediatas para cubrir la demanda del mercado. Esto definitivamente de la pandemia nos va a dejar muchas cosas que van a cambiar la forma en que vendemos y vamos a tener que replantear muchas cosas. Antes las compañías tenían cierta tendencia a que formaba sus estrategias, digamos, por un tipo de generaciones. Entonces, si habían productos especializados para generación baby boomers, generación que definitivamente llaman por teléfono o prefieren ir a la tienda a medirse el zapato para después comprar, para ellos creaban un tipo de estrategia pues como de marketing. Luego están los de la generación, los millennials, por supuesto, que somos nosotros, nuestros padres. Personalmente, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, mis papás apenas están iniciando esa inmigración digital, pero oh sorpresa, ahora mi papá y mi mamá consultan para hacer sus compras por internet, están en Facebook, están en Instagram y ellos suelen, por ejemplo, comparar precio versus otros beneficios, formas de despacho, despachos gratis, y eso pues antes no lo hacían nuestros padres. Y definitivamente pues la última generación, que sí ya es una generación que es totalmente digitalizada, pero ahora vemos que el 80% de las compras, y eso es una estadística muy importante, se generan a través de canales digitales. Es por eso que las compañías debemos adaptarnos a tener automatización de procesos, desde que contacto a alguien a través de un chat con los nuevos chatbots para hacer una compra, o a través de la compra por el e-commerce de la página o del portal del retail o de la marca de la cual yo estoy interesada, hasta que hago el proceso de despacho. Esa misma información toma el pedido, debe tomarlo de manera inmediata para que se vaya a mi bodega. Debo tener un completo inventario que pueda satisfacer las demandas del mercado, hacer despachos, conseguir aliados que eficientemente o ver formas en las que puedo entregar mis pedidos eficientemente, porque ahora vemos que todos los consumidores quieren hacer la compra y al siguiente día tener su despacho o encontrarlo de una manera rápida. Y finalmente recibir el pedido a satisfacción. Entonces es toda una cadena logística en la que nosotros quisiéramos poder apoyar a nuestros socios de negocio, llevándoles
ideas, herramientas que se están generando desde los fabricantes a través de el IoT, todo esto que encierra la cuarta generación, la cuarta revolución industrial, pero que definitivamente tenemos que adaptar, porque lamentablemente si no lo hacemos nos quedamos relegados, como decía Andrés hace un momento. Y ya nos pasó, ya desafortunadamente le pasó a muchos que se quedaron por fuera y que difícilmente o con un costo muy alto, no solo en costo en términos de inversiones, sino en general de cambiar el chip, cambiar la estrategia, pues por supuesto les está suponiendo desafíos. Pero en este Scansource Live estamos respondiendo a la pregunta o intentando acercarnos a la respuesta sobre cómo generar nuevas y mejores experiencias para los clientes a través de la tecnología y en particular de la logística. Y para ello estamos conversando hoy con Zebra, la compañía que está centrada en la visibilidad y la trazabilidad, conectando activos, personas y procesos a través de la tecnología, unos expertos en logística que la tienen clarísima. Y estamos conversando con Scansource, distribuidor de valor agregado de soluciones tecnológicas. Pero quiero hacer una pregunta a Andrés, que es justamente el líder de marketing para América Latina de Zebra, y está asociada a algo que mencionaba Laura en su intervención. Ella mencionaba los puntos de verdad, y yo lo que quiero saber es si de verdad las compañías, las organizaciones, esos retail, están pensando en lo que se conoce comúnmente como la omnicanalidad, esa transparencia y esa trazabilidad que debería haber, que si yo hago una petición, hago una búsqueda desde el celular, luego me salto al computador y después termino haciendo todo el proceso de compra final en el teléfono, por ejemplo. Todo esto sea un proceso transparente, puedo hacerle seguimiento a mi pedido, etcétera, etcétera. ¿Eso sí está pasando de verdad, Andrés? Bueno, sí está pasando, pero también hemos visto que la omnicanalidad es un término tan grande y tan complejo que de verdad debe ser dividido en ciertas, digamos, etapas. Y cuando yo digo que tengo un negocio omnicanal, realmente es muy difícil porque tengo que tener todo el entorno de mi negocio conectado. La información, los productos, los precios, toda la oferta de valor debe estar uniforme en todos los canales de contacto que puedo tener con el cliente. Entonces, en este caso, sí hay diferentes opciones de que en este momento los retailers están trabajando. Hay, digamos, corrientes también de negocio que vienen trabajando la conveniencia del cliente desde la perspectiva de una mayor facilidad para recoger los productos, para evitar esos peros que muchas veces tenemos en los procesos de compra. Pero también hay un reto que te marca la omnicanalidad, y es cómo hago que la logística no solamente sea precisa, sino también sea económica para mí, o tenga un costo-beneficio como compañía. Porque yo puedo ofrecer todo, digamos, un entorno omnicanal, una muy buena plataforma de compras en línea, diferentes formas de entrega, así sea entrega en el carro, entrega a través de domicilios, entrega en donde el consumidor quiera. Pero todas estas entregas nuevas son modelos que agregan más costos a mi operación logística. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que desde el manejo de flujo yo pueda contar con la información necesaria para tomar decisiones eficientemente, para hacer que los tiempos de entrega sean más cortos, que los desplazamientos también, y que de cierta manera yo pueda hacer un entorno que sea también rentable para mi negocio? Entonces, por un lado hablamos de omnicanalidad como la nueva tendencia, y hemos visto diferentes eventos, y ya hace de 2 años para acá todos los eventos de retail hablan de omnicanalidad, pero en este momento también es un momento para sentarnos a pensar si la parte logística está alineada con lo que yo estoy ofreciendo al cliente para tener una experiencia consistente. Y tú hablabas de momentos, y estos momentos son importantes de identificar dentro de la tienda, no solamente de la tienda física, sino el momento de la tienda online también. Y digamos que en e-commerce se viene hablando mucho de la experiencia del usuario, de que el usuario no encuentre peros para hacer las compras en línea, pero después que el usuario hace clic en esa página web,
viene una explosión detrás, que es la que estamos mencionando en este momento, y es donde la logística es un factor clave para poder cumplir con esa promesa de valor que le estamos entregando a los clientes. Absolutamente, pero justo acá yo le quiero preguntar a Laura, ¿qué es lo que pasa que cuando alguien da clic, así como Andrés lo acaba de decir, hay una explosión detrás y esto no es, uno a veces piensa que son como, no sé, unos minions que están corriendo y que salen de la web y empiezan a correr a dar la orden, empacar, a lanzar, a hacer lo uno, lo otro, hasta que termina llevando la empresa de mensajería y haciendo la entrega? Pero tal vez esto no son minions ni son unas figuritas animadas, sino que es unas personas con un entrenamiento muy, muy interesante, pero sobre todo que usan la tecnología y la ponen a favor de ese proceso. Laura, yo quiero que nos cuentes un poquito y que nos aclares cómo se da esa línea, ese proceso que hay detrás de el momento en que yo doy clic y hago mi pedido, digamos que de zapatos o de cartera, y que esto llegue a la puerta de mi casa. ¿Qué pasa ahí en medio? Bueno, pasan muchas cosas y hay una cadena de miles de personas y de miles de esfuerzos para poder satisfacer las necesidades y las expectativas de nosotros como consumidores. Pero quisiera empezar como de hablar etapa por etapa rápidamente mostrando algunos ejemplos. Aprovechando todo este tema de la omnicanalidad, definitivamente cuando nosotros le damos clic a ese pedido, nosotros necesitamos conectarlo directamente con la operación, porque este cliente de pronto me hizo un pedido que va personalizado, que va para un regalo, que necesita una nota particular. Entonces necesito tener automatizado, le decimos nosotros, automatización de los procesos de inventario, podría decirse, y nosotros tenemos un reto como muy importante como empresarios, y si me lo permiten, quisiera ahondar también un poquito en eso, en los retos que tenemos en cada una de estas etapas como empresarios. Por favor. Nosotros ahora más que nunca tenemos que tratar de mantener muy bajos costos y aumentar los niveles de servicio. Lamentablemente, nuestros consumidores se han vuelto más desleales de alguna manera, porque ya tienen un dispositivo móvil a la mano que les permite comparar todo el tiempo. Este me genera el mismo producto, pero este tiene mejor precio, este me da la posibilidad de dar puntos por mi compra, me da el envío totalmente gratis, me lo envía a determinado país, a determinada ciudad, ahora que no podemos viajar, vamos a empezar a hacerlo, pero no lo podíamos hacer. Y entonces, además de los comentarios de otros clientes de si esto fue el producto que sí era, de si la experiencia fue buena, de si llegó en tiempos, de si estaba bonito empacado, no, mejor dicho. Bueno, entonces esa tarea se la vamos a dejar al área de marketing para que hagan match de la información que reciben de todos, de la tendencia que tienen sus consumidores a la hora de generar ese momento de la compra. Y la idea es tener dispositivos o usar la tecnología para que hagan match entre la información que recibe tecnología y la que marketing, perdón, y la que me ayuda a generar clientes más felices, clientes más satisfechos, volver a generar recompra en mis productos. Después de que llego a la bodega, nosotros afortunadamente en Scansource y en Zebra hemos vivido una tendencia en los últimos 2 años con una mayor explosión en el último año, y es el uso de la tecnología en RFID. Nosotros tenemos casos de éxito, por ejemplo, en una compañía que está en casi todos los aeropuertos de Latinoamérica, en la que para saber cuál era la falta de inventario que tenían en sus almacenes, en sus bodegas, se tomaban 3 meses. Ahora con RFID lo pueden saber en una sola noche. Tenemos trazabilidad con RFID de pérdidas y robos de mercancía en tiempo real.
por ejemplo, en tiendas de textiles. Es un caso de éxito que se implementó en Argentina y que lo están llevando para todo el cono de América. Incluso podemos tener rastreo, ahora con todo el tema médico, explosión de necesidad de darle trazabilidad a los pacientes en las clínicas y hospitales, o pérdidas de instrumentación quirúrgica y demás. Ahí se acomoda todo este tema de la tecnología de RFID. Y lamentablemente es como experiencia y casos en los que hemos tenido que aplicar esta tecnología, es que han habido personas fallecidas por el COVID, lamentablemente, y hemos tenido casos en países en los que le entregan la persona fallecida a la familia que no le corresponde. Son retos, lamentablemente son retos que tiene el mercado. Dolorosos, de esos que uno no se imagina, pero incluso ahí la tecnología podría ser una tremenda aliada, y es un tema que todavía falta bastante por explorar, pero bueno, sigamos con esta cadena, Laura. Entonces, ya los de marketing entendieron mi necesidad, lo que yo había pedido, o sea, don Andrés, que está allá en marketing en Cebra, él sabe bastante de esto, ¿cierto, Andrés? Sí, lo que dice Laura es cierto, y es que ahora estamos en una explosión de datos, y el rol de marketing también ha venido cambiando bastante en términos de cómo aprovechar esos datos para poder ofrecer esas experiencias personalizadas a los clientes. Y cuando hablamos de personalización, es un tema bastante complejo y que demanda bastantes también, no solamente inversiones, sino alineaciones dentro de una compañía. Y qué bueno, por ejemplo, poder llegar en algún momento a la relación que tenemos con el señor de la tienda de la esquina, donde básicamente el señor de la tienda de la esquina me conoce, sabe que yo le compro mi ponqué todos los jueves en la tarde, o si no, sabe que a mi hija le gusta esta o la otra marca de pañal. Y es que finalmente, en estos nuevos modelos de mercado, casi que este tipo de relacionamiento que podemos tener en el canal tradicional con el señor de la tienda es lo que los grandes retailers, y no solamente los grandes, sino también medianos e incluso pequeños dentro de la estructura de retail, quieren trabajar con sus consumidores. Y ahí el rol de marketing es cómo adapto toda esa información que se está generando, hasta de la misma trazabilidad que mencionaba Laura a través de RFID. Eso finalmente son datos de comportamiento que nosotros podemos analizar y podemos cruzar con estrategias mejorando la experiencia de los clientes. Entonces, sí, es un rol bastante interesante en estos días. Bastante interesante y que genera una alta rentabilidad, pero también alto valor para las organizaciones y para sus clientes. Pero entonces, Laura, ya pusimos acá a don Andrés y a todos sus colegas de marketing de los distintos retails a trabajar. Ya nos dieron información. Ya llegó el pedido a bodega y ya cruzamos los inventarios. Ya sabemos que sí está en inventario y además sabemos cómo atender esas necesidades de personalización que puede haber en las peticiones de cada uno de los clientes. ¿Qué sigue? Bueno, ahora se nos viene un reto súper importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el pedido lo hacen a la medianoche? ¿Y eso es ayer o hoy? ¿Eso qué significa? Eso significa ya. Eso significa que tu operación debe estar lista para atender solicitudes 7x24. Entonces, tienes que tener dentro de tu operación equipos de inventario, equipos que puedan suplir o alistar ese pedido, ese proceso de picking, ese proceso de packing, para que funcione las 24 horas. ¿Ven por qué se necesita la disponibilidad y la tecnología para poder tener funcionar 7x24? Les contaba que debemos buscar aliados en nuestra operación de bodega que nos permitan facilitar ese proceso de picking, de packing, de alistamiento de los pedidos 7x24. ¿Cómo podemos tenerlos? Picking es cuando yo estoy seleccionando de la bodega y packing es cuando ya estoy empacando para pues hacer el despacho, ¿cierto? No lo has podido decir mejor. Así es. Listo. Pues por sobre todo para los principiantes en este mundo de la logística, tal vez sea bueno tener esas claridades, pero es que debo decirles que son las mega operaciones que puedan haber en los retails.
Puede ser de lo más complejo, porque imagínense donde uno confunda el producto o donde uno envíe y cruce una etiqueta. Esto tiene, genera un caos y genera unos costos en términos de experiencia del cliente y, por supuesto, de rentabilidad para la organización, toda la logística inversa. Y entonces, ya. Así es, y como nosotros no conocemos desde las personas de bodegas, no conocemos a la persona que hizo el pedido, no conocemos en dónde está ubicado, ahí tenemos la necesidad de tener aplicaciones o dispositivos que me permitan darle trazabilidad y que toda esa cadena de pedidos, toda esa cadena de pedido se entregue o al menos salga de mi bodega con éxito para garantizar que el producto en la cantidad, en la calidad que lo exige mi mercado, salga a satisfacción. Luego de que ya ha salido mi pedido, debo resaltar que también tenemos retos como empresarios dentro de esa misma bodega. Nosotros necesitamos minimizar los tiempos de operación desde que entra el pedido hasta que se entrega. Por ejemplo, dentro de Zebra, dentro del portafolio de Zebra, tenemos unos dispositivos que se llaman wearables, que son vestibles. Estos dispositivos permiten al operador que está listando el pedido tener una manilla o tener un anillo que, en la que hace la lectura del código de barras del producto y continúa cargando cajas sin necesidad de que se le perdió o de mitigar mejor ese error de que se le perdió, de que deje el lector, de que ya no encuentro el código de barras al cual le asigno este pedido, en fin, para facilitar también la posibilidad de los trabajadores adaptarse a esas demandas de la operación, ¿no? Pero esto es un caso en donde literal el tiempo vale oro y así uno crea que son apenas unos segundos mientras se busca un código en un producto, pues esos segundos sumados y acumulados terminan siendo una enorme cantidad de horas, hombre, que nos afecta. Pero bueno, Laura, espérame que tú estás en un tema álgido que es los retos para los empresarios. Y yo acá, además de todo lo que tú ya nos has contado y estas necesidades que tienen todas las organizaciones de, por supuesto, buscar los aliados ideales para a su vez tener las soluciones ideales, en este caso de logística, que de verdad se vuelvan una solución y no un dolor de cabeza adicional, que es lo que pasa muchas veces. Quisiera preguntarle también a Andrés desde la perspectiva, recuerden que Andrés está en el rol de Industry Solution Marketing Manager para América Latina de Zebra. Y a mí me encanta ahí la noción de América Latina porque yo quiero preguntarle a él desde esa perspectiva, ¿cómo está viendo esos desafíos para los retailers en América Latina? Esos grandes, pequeños, medianos, los que están con expectativas, los gigantes que uno cree que ya tienen todo resuelto. ¿Será tan así, Andrés? Claro que sí, Adri, no creas que los grandes necesariamente tienen todos los problemas logísticos resueltos. Creo que son los que un proceso de transformación puede tener un poco más de complejidad, que también era algo que mencionaba Laura. En ese caso, ella hablaba del picking y del packing, también como el proceso de alistamiento que puedes tener en un centro de distribución, pero yo quisiera hablar de dos retos fuertes que los retailers en América Latina tienen en este momento. El primero está relacionado precisamente con logística inversa. Ya llegó mi producto online, estuvo muy bien, está de acuerdo a la foto que yo vi, pero no me quedó. O no era el color que yo había visto en la página, o me llegó vencido. Entonces, ese tipo de problemas que yo tengo en la vida diaria como cliente, para los retailers son costos adicionales muy altos. Estamos hablando que una tasa de devoluciones normal en un retailer puede estar alrededor del 3%, que va en aumento con el crecimiento del comercio online, donde estos costos, pues básicamente son costos ocultos que muchas veces no se tienen en cuenta en las estrategias, pero que realmente impactan el P&L de una organización y específicamente en el retail, que retail maneja unos márgenes bastante estrechos en algunas categorías de producto, como puede ser, no sé, electrónica o este tipo de categorías, o inclusive los mismos alimentos. Son márgenes que si te devuelven prácticamente no haces nada y no ganas.
Entonces, ese es uno de los principales retos que tiene en este momento el retail en América Latina, cómo manejar un proceso eficiente de manejo de devoluciones y un proceso también omnicanal de manejo de devoluciones donde no tenga que esperar a que solamente una línea de información o de atención al cliente me dé la solución a mi problema, sino que yo pueda ir a buscarlo en diferentes canales, ya sea en terceros, sea en las tiendas físicas, sea a través de WhatsApp, sea en un bot, sea en la misma línea de servicio al cliente, pero que yo tenga múltiples opciones para poder cerrar con broche de oro esa compra si yo llego a tener algún inconveniente. Entonces, va primero, logística inversa. Segundo, integración de la información en todos los canales. Para ser Esa omnicanal, suena más complicada, ¿no? sí, es más fuerte, porque en este caso, cuando yo hablo de omnicanalidad, la información también debe estar disponible en omnicanalidad. Y cuando yo muchas veces tengo una tienda e-commerce como retailer, yo tengo la oportunidad también de ofrecer el mismo inventario que tengo en algunas tiendas en una tienda online. ¿Cómo hago esa conexión para que en el momento en que un cliente me compra online, yo pueda descargar ese producto en tiempo real en la tienda y no lo sobrevenda, por ejemplo? O que el producto, que la descripción que tengo en el catálogo de productos del e-commerce, que pues hay plataformas muy buenas para eso, esté la información que está en la tienda física o que realmente corresponde al producto que yo estoy comercializando. Y todo esto, pues a raíz de, digamos, de la experiencia del cliente, y no solo la experiencia del cliente, sino que culturalmente en América Latina nosotros estamos acostumbrados a no entregar tan fácil esa confianza de la que hablábamos al principio de la reunión. Pecamos por ser desconfiados en algunos casos. Entonces, si nosotros vemos esos problemas de conexión de información, claramente va a haber una percepción negativa desde mi punto de vista de consumidor y probablemente el cliente o perdón, el retailer pierda un cliente en este sentido. Entonces, la integración de información en todos los canales es algo que también se está, digamos, tratando de implementar. No te digo que hay varias cadenas de almacenes de diferentes tipos que vienen haciendo unos esfuerzos muy fuertes para integrar esa información, pero es parte fundamental de los problemas que pequeños, grandes y medianos empresarios pueden tener en este momento en retail en América Latina. Bueno, pues nada, nada de menospreciar el alcance que pueden tener esos retos, que ahí sí se convertirían en problemas, mi querido Andrés. Sí, es que no se les presta atención y sí, por supuesto, no se cuenta con la visión estratégica, pero también con la integración respectiva de las soluciones tecnológicas que puedan realmente mejorar y generar esas nuevas experiencias de cara al cliente. Pero yo, Andrés, te voy a anticipar la siguiente pregunta porque quiero que nos cuentes un caso de esos que parecían misión imposible y que terminaron convirtiéndose en un caso de éxito o de referencia y que nos deja lecciones aprendidas a todos los que estén en este mundo. Pero antes de esto, recuerden que en unos cuantos minutos vamos a empezar a compartir las preguntas y los comentarios que estamos recibiendo de toda nuestra audiencia a través de los canales de Canal Digital vía WhatsApp que hemos habilitado en este Scan Souls Live. El número es más 57 315-926-2103. Recuerden, nos pueden enviar todas sus preguntas, todos sus comentarios y ahí estaremos súper atentos para intentar resolverlos todos ellos. Andrés, caso de pesadilla en logística que termina convirtiéndose en un caso de éxito y que es como si se desembrujara la casa. Que esa historia de terror se convirtió en una historia feliz. Bueno, esas historias de cuento. Hay un retailer muy importante en construcción a nivel de la región, que básicamente construcción tiene un tema muy importante y es que necesita mucha asesoría en punto de venta. O sea, comprar el ladrillo 3K, no sé qué, de especificaciones de no sé qué, eso es un tema muy común en el sector de construcción. Y muchas veces las personas tenían que desplazarse, digamos, tanto cliente como asesor en tienda, tenían que desplazarse por todos los pasillos de la tienda tratando de buscar ese dispositivo.
¿cierto? Uno de los temas es que ellos contaban con estaciones fijas de trabajo donde habían computadores fijos y ellos podían hacer las consultas necesarias para poder atender la necesidad del cliente. Pero mientras eso pasaba, era media hora del asesor en tienda, contemos en hora hombre por cada cliente que tiene una asesoría, y media hora del cliente más la hora que tenía que hacer en la fila para poder pagar. Entonces, este cliente que les comento, pues es un cliente que ha implementado tecnología móvil para poder entregarle a estos clientes que demandan este tipo de información, información a la mano, de disponibilidad, información de referencias relacionadas con este producto que está buscando, pero no solamente eso, sino que también hace una preorden que en el momento del pago hace que la reducción de las filas en caja sea máxima, y que de cierta manera el cliente tenga una experiencia sin tantas fricciones en el momento de la compra en el sector ferretero. Entonces es un cuento de hadas realmente, que ojalá todos los retailers pudieran solucionar su problema de esta manera, pero sí la tecnología móvil en este caso permite que de cierta manera no solamente se optimice la productividad del trabajador que está en la tienda para darle mayor tiempo de atención con sus clientes, sino también que este mismo cliente no pase tanto tiempo en procesos inactivos, como puede ser el proceso de espera en una caja o el proceso de verificar si una referencia o la otra me sirve, porque realmente en sectores como el ferretero, pues es muy importante la asesoría en tienda y es muy valorada también. Entonces ahí es donde la experiencia del cliente pues puede ser mejorada a través de tecnología. Bueno, pues definitivamente terminó esto construyéndose la casita feliz en esta historia que nos cuentas, porque creo que esto era un terrible dolor de cabeza para todos y que sin lugar a duda se termina generando una nueva y mejor experiencia para los clientes externos e internos, que también es fundamental impulsar a todos esos equipos de trabajo y esos colaboradores que le meten la picha, pero que a veces no es que sea su culpa, es que sin el apoyo tecnológico y sin la estrategia clara, pues no se logra y no se dan las condiciones. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos compartido ese caso, y yo quiero entrar en este momento con un par de preguntas del público, que es creo lo que vamos a alcanzar por tiempos en este momento, pero quiero volver con Laura. Vamos a ver, Laura, por acá me están compartiendo una de las preguntas que dice: ¿qué recomendaciones nos pueden dar a las pequeñas empresas para empezar a tener en cuenta la implementación de los diferentes productos de Zebra cuando los recursos y presupuestos son limitados? Uy, esa está buenísima, Laura. ¿Qué les decimos? Sí. ¿Qué les recomendamos a esas pequeñas y medianas empresas? Bueno, uno, le podemos ayudar. Definitivamente, y sobre todo en esta época, tenemos que buscar aliados que nos ayuden a hacer implementaciones de soluciones digitales muy rápido, que ojalá tengan experiencia, y ahí es cuando, por ejemplo, encontramos aliados como los distribuidores, en los que tenemos acompañamiento desde la preventa hasta incluso inyección de músculo financiero para poder hacerlo utilizando nuevas y mejores herramientas. Hay una gran tendencia en entregar equipos ahora como hardware as a services, en las que no compras el equipo en una sola compra, sino que la vas pagando, digámoslo, en cuotas, a manera de leasing incluso puede ser. Entonces, afortunadamente hay infinidad de opciones de producto en el mercado, pero tenemos, por ejemplo, la facilidad de adaptarnos con un solo dispositivo a través del cual puedo hacer llamadas telefónicas, puedo comunicarme por un chat y puedo recibir la información que me permita generar un pedido, entregarle a mi cliente la evidencia del pedido y también monitorear en tiempo real la geolocalización del equipo. Hemos notado también que hay una tendencia incremental en el mercado de Latinoamérica, y es que seguramente inició, pero llegó para quedarse, contratar empleados temporales y empleados remotos, por lo cual tenemos que facilitarles a ellos herramientas para aprender muy, muy rápido dispositivos
aplicaciones a generar satisfacción de clientes y a poder dedicar lo que realmente tienen que hacer y no preocuparse porque el equipo no funciona, porque estoy pasando varias veces el producto que sale del congelado y lo tengo que pasar varias veces por la caja registradora. Hay dispositivos que arreglan los códigos de barra mojados que permiten hacer leer rápidamente esos códigos de barra. En fin, tenemos varias opciones de tecnología o varias opciones de automatón en esos pequeños supermercados, en esos pequeños puntos de venta, y pues aquí estamos nosotros, por supuesto, para poder... Bueno, pues estas soluciones están tremendas. Yo me lo di y demás, todavía no soy dueña de un retail, pero sería así. Yo creo que empezaría, no sé, etiquetar las cosas en mi casa, hacerle seguimiento con la pistolita y ver cómo integrado se hace. De pronto me ayudan a identificar qué tan indecisa soy con lo que me voy a poner en un día. Pero las soluciones de valor realmente pensadas para acompañar a las compañías, y lo que es maravilloso en este punto es saber que además no solo en ese negocio que todos sabemos que todos tenemos que operar, Zebra también está ofreciendo posibilidades para que los pequeños y los medianos crezcan de la mano de este aliado tan, tan fuerte y que la tiene clarísima en términos de logística. Me voy a ir con otra pregunta que es muy complementaria y esta se la voy a pasar. Y es que quiero preguntarle, voy a unir acá un par de preguntas para optimizar el tiempo. Uno, si hay otras soluciones de identificación de trazabilidad y de gestión de esa mercancía, es otra de las preguntas que nos hacen llegar a través del chat. Esto fue Pedro Ibáñez desde Colombia, pero también quería preguntarte en complemento, nos están preguntando del software, porque pues entendemos que hay un hardware y hay unos dispositivos y hay unos sistemas, pero ¿y el software que hay detrás, por ejemplo, en temas de picking y packing, se está integrado, viene con las soluciones de Zebra, o eso me toca encontrar por allá a otro aliado que se integre y que se sume a esta ecuación? Andrés. Adri, claro que sí. En términos de, digamos, de las soluciones que nosotros manejamos, nosotros trabajamos un ecosistema donde tenemos involucrados tanto nuestros socios de negocio, nuestros distribuidores, en este caso como Scansors, trabajamos muy en conjunto con ellos, pero también con desarrolladores de software, y muchos de nuestros productos están certificados con los principales WMS para precisamente poder manejar eso, poder manejar ese software que se necesita para poder tener la información, la integración con los diferentes sistemas que tenemos en las compañías, no solamente las más grandes, también hay compañías pequeñas que tienen un software hecho a la medida, donde nuestros socios de negocio hacen estas implementaciones, desarrollan estas aplicaciones para que ellos puedan contar con esa información de acuerdo a las necesidades del negocio. Estos proyectos por lo general no pueden ser estándar, porque las necesidades y el tipo de negocio muchas veces influye en las soluciones que se deben plantear. En este caso es muy importante contar con aliados o socios de negocio, pero también entender cuál es la necesidad en este momento de la compañía, poder entender muy bien qué es lo que realmente necesito. Porque finalmente puedo necesitar una handheld y una impresora. Esa puede ser una solución. Por eso es que no necesariamente estas soluciones son para empresas grandes únicamente, sino una empresa pequeña también puede iniciar con un proceso de automatización de acuerdo a las características de su negocio. Y ahí es clave ese tema, digamos, de poder identificar muy bien qué sistemas tengo y bajo qué, digamos, o qué necesidades tengo en términos de aplicación. Yo te voy a hacer ahí otra pregunta complementaria que nos llegó y es un caso de la vida real. Y es que nos está compartiendo uno de nuestros asistentes participantes en esta conversación y dice, tengo una empresa de lavado de prendas y mi mayor problema es que se borra la información de las etiquetas que se colocan en cada prenda cuando se está realizando el proceso de lavado. ¿Hay alguna solución para este tipo de procesos? Yo me imagino que sí,
Pero esto va a ser así Sí. como el doctor Chapatín, le tengo la solución. Sí. Me siento así, me siento Se colibrí lo loco ahí, tengo. se le tiene. Sí, básicamente, mira, hay soluciones de todo tipo. De hecho, Zebra cuenta con un portafolio de etiquetas y de suministros que también va adherido a nuestro portafolio de hardware, donde teniendo en cuenta estas condiciones extremas de negocio, ya sea, digamos, en este caso, el lavado constante, o sea, por ejemplo, en el caso de alimentos, la marcación de un producto de cadena de frío, o sea, desde múltiples necesidades, o en salud, por ejemplo, la identificación de una bolsa de sangre, todos requieren de cierta manera una especialización en su producto. Tenemos diferentes etiquetas, o contamos con diferentes etiquetas para ofrecerle a este tipo de compañías la solución que ellos necesitan. Y sí, es muy común ver estas etiquetas que se borra la información y que muchas veces se pierde la trazabilidad. De hecho, en lavandería también se está implementando RFID como una de las soluciones también para poder hacer más eficientes los procesos de entrada y salida de ropa y de control también, no solamente de procesos de calidad, sino también en el caso, por ejemplo, de cuidado de la salud, control y manejo de infecciones. Entonces, sí, hay diferentes opciones, desde la opción más básica, que puede ser una etiqueta que pueda resistir varias lavadas, hasta otra que puede ser un poco más especializada, pero no más inasequible. También es una tecnología, digamos, relativamente económica y que puede tener radiofrecuencia como posibilidad. Bueno, pues a mí lo que me encanta, y antes de darle sus 30 segundos de cierre a cada uno para que nos den la idea con la que quieren dejar a toda nuestra audiencia de este ScanSource Live, quiero decirles que lo que yo he entendido en esta conversación es que hay retos en logística y distribución, por supuesto, que necesitamos abordar y que todas las compañías que están buscando cómo mejorarle la experiencia y generarle una mejor experiencia a este cliente final o incluso a sus equipos de trabajo e impulsar su productividad, pues bueno, hay soluciones que van a ayudarlos a resolver estos retos. Soluciones que están pensadas desde el caso de Zebra, compañía que está especializada en el tema de visibilidad y trazabilidad, conectando activos, personas y procesos con tecnología, que son unos duros en logística y que saben cómo ayudar a cada una de estas organizaciones. Seguramente van a encontrar alguna propuesta que les sirva en términos económicos, que se adapte a las necesidades específicas que pueden tener en su organización y que, por supuesto, les ayude a generar muchísimo valor para tener un mundo y una mejor posición en este mundo cada vez más digitalizado y cada vez más competitivo usando la tecnología. Laura, tu idea de cierre en 30 segundos. Bueno, rápidamente, para nosotros como empresarios, escuchar cuidadosamente a nuestros consumidores, a nuestros clientes, desde mantener el confort cotidiano, porque ahora muchas actividades se hacen desde el hogar, estudiar, trabajar, hacer ejercicio, cocinar, hasta la conciencia de la higiene, ahora mucho más como valor básico y el cuidado alimenticio y por supuesto del medio ambiente. Y definitivamente buscar aliados tecnológicos que nos ayuden a ser económicos y adaptar fácilmente la tecnología, por supuesto, para cumplir o satisfacer las necesidades del mercado. Es un reto que podemos trabajar juntos para salir adelante. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias a Laura Hernández. Ella es Vendor Champion de Zebra para ScanSource, así que pueden contactarla, por supuesto, a ella y a todo el equipo cuando quieran. Y por el otro lado, Andrés, la de cierre, ¿cuál es ese último mensaje que no se nos puede olvidar a todos los que participamos en esta conversación, sea en directo o a través del canal de ScanSource? Bueno, Adri, Laura y equipo Escansos, y bueno, todas las personas que están conectadas con nosotros, básicamente quiero trabajar un mensaje principal, y es que Zebra desde hace 50 años o más de 50 años viene trabajando en estas oportunidades de desarrollo de negocios, acompañando a los negocios en su crecimiento, y no solamente eso, sino también entendiendo las necesidades del retail y de la industria en general, en términos de cómo poder facilitar la vida, no solamente de sus empleados, sino a la vez poder cumplir
las expectativas que tienen con sus clientes y poder generar ventajas competitivas en su negocio. Es por eso que desde la más mínima solución hasta la solución más compleja, nosotros la podemos cubrir y podemos acompañarlos a ustedes en este camino. Soluciones para todos de la mano de Zebra Descansors y, por supuesto, le agradecemos también a Andrés Ávila, él es el Industry Solutions Marketing Manager para América Latina de Zebra. Le agradecemos por habernos acompañado en esta conversación en el marco de Héroes de la Tecnología Descansors y este espacio particular Descansors Live. Recuerden que si les ha gustado el tema, pueden sumarse con la campanita a el canal de YouTube y recibir las notificaciones de cada vez que tengamos una nueva conversación de tendencias. Y, por supuesto, vamos a vernos en una próxima oportunidad comentando, conversando con los líderes de la industria sobre las soluciones para todas las industrias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Scansur Live. Soy Adriana Molano, analista de tendencias digitales, y me encanta haberlos visto y haber podido conversar con Scansurs y hasta hoy. Nos vemos pronto. Chao. Hasta luego, chao. Hasta luego, gracias. Gracias.